nuevamente en este recorrido hasta Seibía por la carretera, saliendo desde Nacaome, pasando ahí por donde venden la roquilla. Y sin querer queriendo lo venimos hasta aquí, miren. Aquí viene donde también está el otro problema. Aquí viene donde está el otro problema que me decía Alexi. Alex Cruz me decía de este problemita que tienen acá, y sí es problema. Sí es problema, necesitan buen alcantarillado aquí. Una buena plancha. Porque aquí ya en invierno ya no pueden pasar, ya las aguas no corren normalmente. Y como les digo, no se esperancen, ya que ustedes son bien unidos, no se esperancen a los políticos. Ustedes ya saben ellos cuál es el interés de ellos. Si ustedes lo pueden hacer, creo que no van a estar mucho. Y sí, ahí Alexis, ahí en la página de él, nosotros somos Juanchos Nacaomenses. Y la página de él es AC de todo un poco. Y sí, en la página de él podrán encontrar el video este de las alcantarillas, donde él pide a los poblanos de aquí, a los seibillanos, ayuda con respecto a esto. Miren el cerro allá, este cerro del Chahuite, no sé cómo le dicen ellos. Que sí me llamó la atención cuando mi primo vino a grabar. Y sí, en verdad es como lo vieron mis ojos, la cámara, como lo grabó mi primo. Un bello lugar, Seibía, a mí me gusta muchísimo. Espero me regalen un buen terreno, unas 19 manzanas, con árboles de fruta y todo, manzanas, uvas, peras, melocotón. No, es broma. Sí, algún día alguien le estorba un pedacito de tierra y me lo regale porque me vengan a enterrar. No, a mí me gusta Seibía porque aquí sí se ve que es de futuro. Se ve que es de futuro. Miren, esto yo solo lo había visto por video. Ya había venido a Seibía ya hace muchos años. Era diferente, no estaban todas estas casas bellas que están ahora, y todo bien ordenado. Espero las personas que son de Seibía no se roben la calle. Por ejemplo, esta casa, miren, esta verja rosada, están bien ubicadas ahí, no está agarrando nada de la calle. Dejen siempre la calle bien amplia, dejen siempre la calle bien amplia, para que siempre tengan buen espacio para andar aquí en carro, en moto, en bicicleta, que sea de futuro, pues. Que sea de futuro, porque ustedes saben hoy el problema hoy en día de las personas que se salen bastante. O sea, tienen su terreno normal, pero ellos se salen más del terreno, agarran sus metros más y ya cortan muchísimo ya las vías de acceso. Ya no se puede, ya miren ahí los cerros, ya no se puede mucho transitar. En Nacaome está pasando, en los barrios de Nacaome está pasando eso. Y sí, miren, ahí ustedes podrán ubicar las casitas. Miren qué bonito, qué verdecito todo. Todo bien verde, miren. Por eso me gusta Seibía, porque como escuché, tienen agua las 24 horas. Miren, esto es un Toyota de los viejitos, diésel. Miren, ese Toyota diésel, hasta un microbús de los ayer que mentado. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Y hace. Y no sé aquí. Ustedes se van a ubicar por aquí en qué zona de Seibía andamos. Yo solamente ando aquí en el carro. Creo más bien que voy a tener que regresar. Creo que aquí ya no hay vuelta para el otro lado. No creo. Creo que aquí se termina la calle. Me parece que hay pasada por aquí. Miren, allá hay otras casitas allá. Una casota aquí enfrente, no, aquí hay pasada. No, aquí es para las casas aquí. No, aquí vengo mal, creo. Bueno, voy a llegar hasta allá.
aquí, voy a dar la vuelta si acaso. Pero no se molesten los amigos de aquí, pero me ayuden ahí. Sí, no, aquí no se puede pasar. Me entrampé aquí yo solo. Pero espero pueda dar la vuelta. No, no creo. Estos carros no enrollan nada. No, voy a ir a dar la vuelta hasta allá entonces. Miren el árbol de jocote llenísimo. Llenísimo de jocote. Y ahí la casa ahí de alguno de ustedes ahí que están allá en el norte. Saludos allá a mi amigazo Lorenzo. Lorenzo Escobar, que siempre nos comenta. Siempre está al pendiente de cada detalle de los videos. Y me alegra que él nos comente instantáneamente. Y ya es parte del canal, ya. Ya es parte del canal. Lorenzo, Carlos Escobar, Alexis Cruz, son parte de nuestro canal. Ahí a veces mandamos videos para ellos, para que puedan compartir también con ustedes, ya que ellos también conocen la zona. Sí, aquí ya vengo un poco mal retrocediendo, pero vamos a darle para adelante. Ahí me disculpan ahí si ando aquí perdidito aquí en su lugar, pero hace mucho no vengo yo, muchísimos años. Y aquí andamos, aquí en este pequeñito recorrido bonito, mostrándoles a ustedes. Andamos aquí en el carro, porque no creo hacerlo así como lo hace el primo. Yo ando un poco mal de una rodilla. Así que aquí vamos a ver si damos la vuelta. Ahí no me embanco ahí. Me va a salir más caro. Ahí sí. Vamos a regresarlo. Voy a cortarles un rato para dar la vuelta al otro lado, darles el otro recorrido al otro lado, porque no sé si aquí más arriba había salida para el otro lado, no sé. Y aquí les voy a enfocar, aquí lo vamos a dejar con este enfoque de este arbolito de jícaro. Miren qué bonito, miren, verdecito. Miren allá los palos de almendro. Mendo de monte, bien verdecito, ahí hay unas pilas, pozo, todo, árbol de guanacaste, qué bonito, bien verdecito todo. Ya aquí los palos de carbón. Ya regresamos, ya volvimos nuevamente, ahora por el otro lado. Vamos aquí, miren estas casitas que no sé si fueron enfocados en los otros videos, ustedes sabrán. El campo, incluso el campo se ve en parte verde. Sevilla agrada, miren qué belleza andar caminando aquí a esta hora. Miren sus árboles, ahí esos árboles se llaman nin. Árbol de nin, miren allá el niño bajando jocotes allá. Allá está. Dale, baja, me regalan. Ríe allá, mire. Bajando los jocotes allá, ¿eh? Contento el niño. Aquí andamos. Aquí andamos. Ah, esa bella casa, miren qué grande. Esa casa de dos plantas. Está la otra ahí que la están haciendo de dos plantas también. Y sí, campo que le han echado, le ponen también otros materiales. Hay uno ahí acostado en una banca, hay un taxi, todo, no sé si es taxi. Mire, allá a la escuela, allá al fondo, escuela, todo. Aquí está el famoso gato, mira, ahí está el famoso gato, allá en el barrio abajo. Siempre pasaba ahí con nosotros jugando naipe ahí cuando... Esconder el naipe, le decíamos nosotros, donde iba a jugar casino, allá a la esquina del Campo Valle. Y le ponía el naipe en el pecho. Todo era bien chistoso.
y él inocentemente lo hacía. Nosotros nos reíamos de nosotros mismos ahí, como fregábamos entre todos ahí. Miren, aquí está la bella casa que quería conocer aquí. Esta muchacha aquí no lo invita a uno ahí. Oh, y aquí sigue, miren. Aquí sigue bastante para arriba. Hay bastantes casitas aquí. Esta parabólica de Sky, dice ahí. Miren. Está bonito, ¿para qué? Bien bonito Sevilla. Bien bonito. Esta casa fue que vine a dejar a alguien yo una vez. Si bien recuerdo que venía Moncho Gallo. Una persona la recogimos ahí en el aeropuerto. Y vine hasta aquí a dejarlo. Era hace muchos años, como unos 20 años creo más. Y aquí vamos para arriba aquí. Ya por aquí vamos a tener que regresar o dar la vuelta ahí arriba. Ojalá haya para dónde. Y no voy a tener que dar de retroceso todo esto. Pero vale la pena por ustedes, más por mis amigos ahí, Lorenzo, Carlos y ¿cómo se llama? Alexi y todos los amigos de Sevilla, todos los sevillanos ahí, la familia Nariva, que jugué con varios de ellos en el valle. Y aquí en verdad no hay donde dar la vuelta. Aquí me fui feo. Estas ya son las últimas casitas aquí, ya para arriba allá del cerro, donde están las bombas, las pilas de agua. Y sí, yo creo que aquí llegué al tope. No creo que allá arriba haya donde dar vuelta. No creo. Voy a tener que retroceder. Y ahí los dejo. Ya ahí les grabé unos cuantos minutos ahí para que se distraigan y cuídense cada uno de ustedes. Saludos a todos los sevillanos que nos han apoyado en nuestro canal Juanchos Nacaomense. Y apoyen también a mi amigo Alexis ahí con su canal AC de Todo Un Poco. Y sí, vamos a dejarlos por aquí. Ahí hay una casita allá al fondo. Miren qué bonita dejar esa casa en la noche, allá en lo alto allá. Sí, bien bonito todo. Esto adoro yo, estos lugares así. Me gusta. La gente dice qué pelado hay. No. Eso es lo más bello que hay, vivir así. Bueno, cuídense. Y ahí gracias por el apoyo a nuestro canal. Y ahí nos estamos viendo. Hasta luego.